Okay, hello, good evening, Miss Mejía. Good evening, Miss Sanchez. Good evening, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm fine too, Miss. Okay, we're going to start in 2 minutes. We're gonna start at 9 o'clock, okay? So we're gonna wait just 2 minutes more. Miss Benitez? Welcome. Okay, I think that tonight everything is going well. I tried to solve the problems that I have the last class. But I need you to let me know if can you hear me well or not. Bien, ya he solventado los problemas de la clase anterior y mil disculpas por ello, chicos. Me gustaría saber si me escuchan bien. Hola, hola. Good morning. Good evening, sir. Bien, estaba preguntando hace un momento si el audio se escucha bien. Si ustedes pueden escucharme. Si me escuchan, si no me escuchan cortado, o si se escucha cortado, por favor, háganmelo saber. Good evening, teacher, si se escucha. Si se escucha bien. Por el momento se escucha bien. Ok, perfecto. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, bien, la clase pasada, vamos a dar inicio ya a la clase. La clase anterior, por cierto, buenas noches a los que van ingresando en este momento. La clase anterior nosotros estábamos viendo lo que era el presente simple. Lastimosamente, pues no pude mostrarles lo que eran las presentaciones que tenía preparado para ustedes. Por ello que esta noche vamos a hacer... un pequeño review de ese tema. Me gustaría también ceder un espacio para preguntarles cómo van con la plataforma, si ya resolvieron por lo menos la sección número uno en este caso los ejercicios que han sido propuestos. Para ustedes, ¿han tenido problemas? ¿No han tenido problemas? ¿Todo va bien? A mí me gustaría escuchar comentarios al respecto. En mi caso, todo va bien. Ya voy por la 2.0. La 2.0, excelente. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Pues igual, todo bien. Yo voy ahorita en los exámenes de la sección 3. Ok, very good. Excellent. Mr. Álvarez. Sí. ¿Qué tal va con los ejercicios? Solo hice la de la 1.4 y la 1.7. La 1.4 y la 1.7. Ok, bien, les comento, bueno, me quería hacer este sondeo porque les quería comentar que en el caso de la plataforma, al ser ejercicios asincrónicos, ustedes los pueden resolver en el tiempo que ustedes consideren. Hay una calendarización que se nos ha enviado en la cual nos dice que deberíamos tener por lo menos al día de mañana
completa toda la sección número 1. También se nos hizo mención de que en el caso de las actividades que se van a desarrollar en la plataforma, ustedes pueden ir a su ritmo. Si usted tiene tiempo y quiere resolver todos los ejercicios de una sola vez, pues puede hacerlo. ¿Okay? Si usted quiere terminarlos todos, no hay ningún problema. Después ya solamente se queda recibiendo las videoconferencias para reforzar esos contenidos. Si en el caso, pues usted quiere seguir paso a paso, también lo puede hacer. Pero es importante que resolvamos los ejercicios de acuerdo a la calendarización. Yo les voy a compartir la que se nos ha enviado para que al final no tengamos problema a la hora de acreditar lo que son los certificados o los diplomas que se les entregan a ustedes para pasar al siguiente nivel, que eso es muy importante. Es necesario también comentarles que para poder obtener esa certificación, ustedes deben de completar el 80% de todos los ejercicios. Y si por algún motivo ustedes tal vez se encuentran algún error en el sistema, pues me lo hagan saber de inmediato. Ya sea que tal vez no encuentran la respuesta o por algún error el sistema se lo está marcando de forma incorrecta. De esa manera yo voy a saber cómo poder ayudarle, y pues si necesitamos asistencia de los técnicos, pues lo vamos a solicitar. Pero sí, no dejen los ejercicios en blanco. Tienen que completarlos. Muy bien. De momento, ¿tienen alguna pregunta con la plataforma, chicos? No, ninguna. A ver, teacher. Mi nombre es Santos. Hola, mucho gusto, Santos. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Permítame, quiero puedo salir del audio este de la computadora que me está molestando. Bueno, estaba viendo ahí de que, por ejemplo, yo quizás estoy un poquito atrasado ahí, porque ¿sí? Como no, quizás soy nuevo, no soy como los otros que están ahí, primera vez que me incorporo a la plataforma de ustedes, como que me ha costado encontrar la situación ahí, ¿verdad? Entonces, sí, pues hoy que estaba queriendo meterme, no pude, entonces me dieron unas indicaciones, pero ya como a las 5 ya no pude contactarme con ustedes. Pero, okay. Entonces, no sé si posteriormente puedo ir haciéndolo, porque, digamos, no sé, me siento como, ¿cómo le pudiera decir? Desubicado, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, no sé ahí cómo podría ser para poderme ir ubicándome. Bueno, en este caso, dígame. Don Santos, yo le puedo brindar asistencia. Usted ya tiene asignado el usuario de la plataforma, me imagino, lo recibió en algún correo electrónico. Sí, Bueno, perfecto. Correcto, hoy me lo mandaron también. Ah, ok, excelente. Sí. Muy bien, si gusta, yo lo podría contactar a usted por medio de WhatsApp para brindarle pues una asistencia un poco más personalizada, y de esa manera que usted pueda ir completando los ejercicios. Porque la plataforma es bastante interactiva y de fácil uso. Creo que no tendría tanta complicación en ello, ya conociéndola un poquito más a fondo. Porque vamos siguiendo procesos paso a paso. Pero con todo gusto, don Santos, yo le puedo brindar asistencia. ¿Okay? Bueno, gracias. Bueno, excelente. Gracias, muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Otra pregunta, una duda que tengan sobre la plataforma? ¿Algún ejercicio que no hayan podido resolver? Estoy dando este espacio para que ustedes pregunten. Veamos por ahí mis... Yo, teacher. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Ok, vale. Vamos a escuchar primero a Gloria Barahona.
Sí, y luego, buenas noches. A usted, Noemi. Ok. Sí, hola. Le escucho, Gloria. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Le escucho, Gloria. Yo tengo dos preguntitas. Sí, la primera es con respecto a la plataforma. Sí. Cuando me dieron la información, me dijeron de que para entrar a la plataforma iba a colocar mi correo electrónico como usuario y la clave genérica que nos dieron ustedes. Pero en ningún momento utilicé esa clave porque no fue necesario. De una sola vez entré a la plataforma. Y ya me dio los ejercicios y todo. No sé si habrá algún problema más adelante por no haber utilizado los pasos así como me los habían dado. En este caso, usted... ¿Y la segunda? Sí, continúe. Continúe. Y la segunda es con respecto a un ejercicio que está en el 1.10, no me recuerdo muy bien, pero es con las WH question. Muy bien. Yo no lo pude realizar porque dice que hay que responder no yes question, long answer. Entonces yo intenté hacerlo con respuestas largas y todo me salió malo. Después lo hice con respuestas cortas, igual todo me salió malo. Entonces no sé realmente cómo es que tenía que hacer. Ok, en este caso, con todo gusto le brindo más información al respecto. Lo único que para revisar eso debemos ser bastante puntuales en qué ejercicio es, porque como hay una infinidad de ejercicios, si me puede indicar el número al que corresponde, me dijo que es el 1.10, pero el 1.10 es el objetivo de la lección. Si me puede indicar cuál de ellos es, por favor. El 1.12, me parece. No lo he anotado, teacher, pero sí ya terminando la lección. Ah, ok, perfecto. Bien, tenemos dos ejercicios. Tenemos el primero que es el 1.12 y el 1.14. Vamos a enfocarnos en el 1.12, que es el que está relacionado a los yes, no questions. Aquí tenemos yes, no, long answer with T. En el caso de estos ejercicios, hay un pequeño detalle. La misma indicación, pues, nos dice, o el título, perdón, nos dice que nosotros vamos a responder con sí o no cada una de las preguntas que se muestran en este ejercicio, pero lo vamos a hacer de la forma más larga. Usualmente nosotros contestamos en inglés. El ejercicio número uno dice, are you from the United States? En español, si lo traducimos, dice, ¿eres tú de Estados Unidos? Y la respuesta más obvia sería responder sí o no. En inglés no podemos responder sí o no. Tenemos que dar una respuesta un poco más específica. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿are you from the United States? Las posibles respuestas que usted me puede dar es yes, I am. O, no, I am not. Pero, esa sería como la respuesta más corta. Exactamente. Yo puedo responder, yes, I am, o yes, I am not, y está correcto, no hay ningún problema. Pero como el ejercicio nos está pidiendo que sea la respuesta de sí y no más larga, aquí nosotros, en este tipo de respuestas, debemos incluir el complemento de la oración. Si a mí me está preguntando, ¿eres de Estados Unidos? La respuesta que voy a dar, o ¿are you from the United States? La respuesta que yo voy a dar es, no, I am not from United States, o yes,
I am from the United States. From the United States, sí. Exactamente. En este caso, así es como nosotros lo vamos a escribir, porque se nos está pidiendo la respuesta más larga. ¿Ok? No sé si solventé su duda, Miss. ¿Gloria? Sí, ahorita voy, ahorita. Ah, ok. Sí, ahorita, teacher. Sí, fíjese de que yo había escrito, como dice, are you from the United States? Entonces yo había colocado, no, I'm not the United States. I'm from El Salvador. Oh, en este caso, no, debemos dar una respuesta. Quizá por eso. Debemos dar una respuesta puntual, que sería, no, I am not from United States. Hasta ahí. Eso es. Hasta ahí. Sí, exactamente. Ah, pues sí, entonces por eso están malas, porque dije eso, negué, pero a la vez dije de dónde estaba afirmando. No, debemos ser, o sea, ahí debemos ser puntuales. Estaba afirmando. Si nuestra respuesta es no, entonces no, vamos a decir no. Okay. Sí, está ¿otra bien. Pregunta? I am from the United States. No, ninguna ya. Vale, perfecto. Vamos ahora con Miss Noemi. ¿Cuál era su consulta? Mi pregunta era, profe, que por qué ahora en la plataforma ya no aparece lo que es el manual del estudiante. Oh, es por el modelo en el que se inscribió. En este caso, no, ustedes no van a tener guía del estudiante, según nos comentaron en dirección, porque la guía ustedes la van a desarrollar en la plataforma de acuerdo a los ejercicios que se les han brindado. Usted tiene 5 secciones en la plataforma, Noemi. Para este caso, ustedes pueden llevar su propio ritmo. Ahí ustedes van a encontrar cada uno de los temas, los objetivos que se van a cubrir, el video, si hay video o información, y los ejercicios que ustedes van a resolver. Para este caso, no es necesario una guía, porque usted, al ir a su ritmo, puede terminar, si quiere, esta semana todos los ejercicios de la plataforma, hasta la sección 5, si usted quiere. ¿Ok? Pero es importante también que nosotros asistamos a las videoconferencias, porque aquí vamos a poder nosotros reforzar lo que son esos temas, y si hay alguna duda, pues aquí se solventa. Otro detalle es que en la plataforma nosotros debemos completar lo que es el 80%. El 80% nosotros lo completamos desarrollando todas las actividades que se muestran ahí, sin dejar ni una en blanco, si nosotros queremos obtener al menos el 100%, ¿verdad? Creo que en los cursos anteriores, o en el curso que quizás usted estaba inscrita anteriormente, sí se daba esta situación, que tenían guías. Creo que incluso llegaban a tener libros de texto. Pero para esta modalidad no se van a utilizar, Noemi. Está bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien. Teacher, una pregunta. Sí. Adelante. De la 1-1, ¿hasta qué literal vamos a llegar nosotros en este curso? De la 1-1, vaya. En este caso, William, usted puede, como le mencionaba a Noemi, usted puede desarrollar todos los ejercicios que usted quiera, porque eso, o el ritmo lo va a crear usted, en el caso de la plataforma. Si usted quiere terminar de la 1 a la 1.12 este día, pues perfecto. Si lo logra terminar, excelente. Si quiere el día de mañana resolver la sección número 2, entonces empieza de la 2.1 a la 2.14, ¿ok?
lo resuelve y no hay ningún problema. Puede desarrollar también el examen. Eso no hay ningún inconveniente. Porque la idea en esta modalidad es que ustedes manejen su propio tiempo. Si usted tiene espacios que considere quiera invertir en estos ejercicios, pues lo puede hacer. Sí, ahí depende de cómo usted se organice. Un detalle que sí es importante mencionar es que sí hay una calendarización, pero esto es más que todo para aquellas personas que no han trabajado nada en la plataforma, porque por lo menos a este día, perdón, al día de mañana, deberían haber terminado lo que es la sección número 1, porque a partir de mañana se va a empezar a desarrollar lo que es la sección número 2. Si no se ha terminado, pues tiene que correr con ello, eso sí, porque hay tiempos establecidos para que usted pueda realizar lo que es el midterm, en este caso el examen, ¿okay? Y el examen final. Hay tiempo. Si usted no cumplió con esos tiempos, pues lastimosamente no va a poder obtener el certificado. Más que todo, el problema se da con el examen final, porque si se termina el curso y usted no ha completado el examen final, pues ahí probablemente le toque repetir este curso. ¿Ok? No sé si solamente su duda, William. No, la duda que yo tenía es, este curso es del 1-1, llega 2-1, llega 3-1, y así hasta cuál llega. Ah, usted se refiere al curso completo, no a la plataforma. Ah, ok, disculpe entonces que le entendí mal. Este curso tiene 3 niveles, o sea, cada curso tiene 3 niveles, desde el básico hasta el avanzado, son 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. Pasados esos 3 niveles, usted pasa, en este caso usted está en el preintermedio, va a pasar al el intermedio, ¿ok? Luego los mismos niveles, intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3. Termina intermedio 3, pasa a preavanzado. De preavanzado hay otros 3 niveles, en avanzado hay otros 3 niveles. Ahora sí, solamente su duda. Ahora sí, solvente su duda. Sí, gracias. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, solo una consulta, teacher. Adelante. En la asistencia no hay ningún problema que no la haya estado pasando en estos días atrás. Con solo conectarnos ya queda registrado. No hay ningún problema. Okay, no hay ningún problema con ello. Como le mencionaba a uno de sus compañeros anteriormente, aquí usted crea su ritmo y usted crea los espacios para poder desarrollar lo que se le ha solicitado para este curso. En el caso de la asistencia, ya queda registrado en la grabación, porque esta videoconferencia está siendo grabada. Luego, ustedes la pueden encontrar en el canal de Inglés Corporativo, ahí pueden encontrar ustedes esta grabación y pues de ahí se toma, ¿verdad? La asistencia. La asistencia no es, como les explico, no es un requisito primordial, pero sí es importante de que usted asista a las videoconferencias. Porque por lo menos debe haber atendido, si no me equivoco, un 50% al menos de las videoconferencias. La idea aquí es participar. Si nosotros queremos desarrollarnos en el idioma inglés, pues la manera de hacerlo es en este tipo de espacios, porque aquí podemos practicar listening, aquí podemos practicar speaking.
también podemos compartir con nuestros compañeros. Y aprender vocabulario, que es algo esencial para el idioma inglés. Recordemos que todos los idiomas, independientemente cuál sea, uno de los requisitos primordiales es la práctica. Y lastimosamente en nuestro país nosotros no tenemos la posibilidad algunas veces de practicar con nuestro círculo cercano de amigos, de familiares. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos a aprender inglés, pero a la hora de practicarlo, yo no tengo con quién. Entonces, para este tipo de casos, estos espacios son muy, muy importantes porque me permiten desarrollarme, ¿okay? En el inglés, practicar, practicar, practicar. Eso es esencial, ¿sí? Bien, ¿alguien más tiene otra consulta? Nadie más. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la clase de este día. Permítanme compartir con ustedes en este momento la presentación que tengo preparada. Les decía hace un momento que nosotros íbamos a hacer un pequeño review de la clase que tuvimos anteriormente, en la cual no pudimos ver lastimosamente las presentaciones. Vamos a ver por aquí. Okay, we're discussing about the simple present. In the case of the simple present, we have like three different type of sentences. We have the affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Tenemos esos tres tipos de oraciones para el presente simple. La clase anterior estamos discutiendo esto. ¿Cómo formamos nosotros las oraciones en presente simple? Usando el verbo to be. En este caso, cuando nosotros formamos una oración afirmativa, usando el verbo to be, nosotros tenemos tres formas para hacerlo. Porque el verbo to be tiene tres conjugaciones, ¿ok? We have am, are, and is, ¿ok? I am a policeman, ¿ok? You are a teacher, o they are, he is a student, ¿ok? De esa manera nosotros vamos a utilizar la oración afirmativa en inglés. En el caso del presente simple, cuando nosotros utilizamos otro verbo que no es una forma del verbo to be, nosotros usualmente, disculpen que no había compartido la presentación, nosotros usualmente utilizamos el verbo en su forma base. Para el caso del verbo play, que es jugar, en algunos casos, nosotros simplemente utilizamos la forma base. Hay un pequeño detalle, que el play, nosotros vamos a cambiarle su estructura y le vamos a agregar S cuando utilizamos cierto tipo de pronombres. En el caso de los pronombres, son aquellos que les conocemos como tercera persona. Estamos hablando del el pronombre he, she, and it. En esos tres. Ahí tenemos nosotros esos tres pronombres y el verbo modificado en tercera persona. En lugar de utilizar play, nosotros vamos a decir plays. Plays. Exactamente. Plays. ¿Qué sucede? Okay. ¿Qué sucede con esos verbos? Usualmente, le agregamos S al final. S. Hay cierto tipo de verbos que van a necesitar una S al final. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita me interesa que identifiquemos esto. Usamos en primera persona y segunda persona el verbo en su forma base, play. Pero en tercera persona lo tenemos que utilizar también conjugando el verbo en tercera persona.
En este caso agregando S. Para el caso de los negativos, viene siendo algo similar. En la clase anterior estábamos viendo que podíamos utilizar el presente simple en su forma negativa, haciendo uso del verbo to be, en el que no era necesario agregar un verbo auxiliar, porque nosotros ya teníamos el verbo to be en sus diferentes conjugaciones. Nosotros podíamos decir, I am not, okay, I am not a policeman, okay, o he is not a student. De esa manera nosotros lo podíamos hacer. Pero cuando utilizamos otro tipo de verbo, que no es el verbo to be, nosotros vamos a necesitar un verbo auxiliar. En el caso del verbo auxiliar, tiene dos formas. Lo mismo. Si nosotros en primera y segunda persona utilizamos si utilizamos el auxiliar, nosotros lo vamos a mantener en su forma base. Para este caso, solamente se ocupa en el negativo. Yo puedo decir, I do not play. El verbo en su forma base, o forma infinitiva, como se le quiera llamar, más el verbo auxiliar, que en este caso es do not. Recordemos eso. El verbo auxiliar es el do not. Y únicamente se utiliza para las oraciones negativas en el presente simple. En el presente simple. Bien. El do tiene dos formas. La forma para primera y segunda persona y la forma para tercera persona. Aquí nosotros le agregamos el es. ¿Ok? He does. She does, it does. Y, por supuesto, el not que nos sirve para hacer la negación dentro de la oración. ¿Okay? We do not play it. Por ejemplo, nosotros no jugamos. She does not play. Ella no juega. De esa manera nosotros podemos ir mencionando cada uno de ellos y la única variante que vamos a tener aquí es en tercera persona. En el caso del does, nosotros le agregamos el es. El verbo, si vemos, en todos los tipos de pronombre, se mantiene en su forma base. ¿Por qué? Porque quien sufre el cambio es el verbo auxiliar. Exactamente. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos los WH questions. En el caso de los WH questions tenemos where, what, when, why, play. Who, when, and how. ¿Alguno de ustedes conoce pues, la traducción correcta para estos tipos de palabras? En este caso de los WH questions. Sí, teacher. A ver. Adelante. ¿Dónde? ¿Qué? Mi ticha. Muy bien. ¿Dónde? Sí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Se los digo? Sí, sí, adelante. ¿Dónde? ¿Qué? ¿O cuál? ¿Dónde? ¿Qué? ¿O cuál? ¿Verdad? ¿Por qué? Perdón, ¿qué? Repítalo nuevamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. ¿Qué? ¿O cuál? ¿Verdad? Ah, ¿qué o cuál? Ok, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién, verdad? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Exactamente. Muy bien. Ahí tenemos nosotros, ¿sí?, la traducción de ello. Where, what, why, who, when, and how. Esto es bastante sencillo. Nosotros vamos a utilizar un WH question cuando nosotros queramos obtener información de una persona. Estas se les conocen como respuestas largas. Si yo le pregunto a alguien, where do I play? En este caso estoy solicitando un lugar. La traducción al español quedaría como ¿dónde juego? ¿Okay? ¿O dónde juego yo? Si vemos ahí, nosotros podemos indicar un lugar específico. Puede ser, en el parque, en la cancha, ¿ok? ¿Qué más? En el salón podría ser. Bien, ahí tenemos nosotros una respuesta. Estamos solicitando el lugar. Luego tenemos what. What do you play? En este caso, que traducirlo al español, se traduce como qué, ¿ok?
yo estoy solicitando información respecto a qué juega, ¿okay? O cuál es el rol de esa persona en algún equipo o algo, o qué, a qué se dedica esa persona, ¿okay? De ahí dependiendo nosotros lo que queramos saber de alguien. Si yo le pregunto a uno de ustedes, what do you play? Probablemente unos me digan soccer, probablemente otros me digan basketball, otros me digan tenis o rugby. Ahí también guitarra, pero piano. ¿Hola? Guitarra también. Ese es otro detalle, ese es otro detalle. Que en el caso del play tiene otro significado, aparte de preguntarle a usted qué es lo que juegas, también le puedo preguntar qué tocas, haciendo referencia a instrumentos musicales. Y la persona, aquí puede ser, dependiendo del contexto, ¿verdad? Esto lo vamos a definir dependiendo del contexto. En una conversación, pues si le está preguntando a un músico, el músico le va a responder cuál es el instrumento musical que juega, que toca, perdón. Pero si usted le pregunta a un deportista, la respuesta que usted va a obtener va a ser qué es lo que juega ese deportista. ¿Me doy a entender en ese sentido? ¿Sí, no? Sí, teacher. Okay, perfecto. Sí, teacher. So, in the case of why, we're gonna use it when we want to know the reason of something. Okay? If we wanna know the reason, why did I do something, we wanna use the word why. For instance, we can say, why do you play? Why do you play? Que traducido al español sería el equivalente pasado. Como ¿por qué juegas? Okay. What is the reason? Because I like. Because I like it. That could be one of the answers. Usualmente, en este tipo de respuestas, nosotros siempre vamos a utilizar because of. Okay. Because I like it. Because I won. Okay. Because of. Because it's my favorite sport. Dígame, Santos. Okay. No, decía, estaba pensando ahí cuando dice because it's my favorite tal cosa, ¿verdad? Ah, okay, because it's my favorite. Okay, hobby, for instance, we can use it in that way. Si a mí me preguntan por qué, yo voy a responder por qué. Un detalle importante que muchas veces tiende como a confundirnos es que cuando nosotros utilizamos why en una pregunta, pues nosotros ya sabemos que es, en este caso, el equivalente al español sería el por qué separado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos a responder, nosotros vamos a utilizar el because, que significa por qué, en el caso unido, ¿por qué? ¿Por qué? Y damos la razón, ¿verdad? Muchas veces tiende a confundirse, en el caso de nosotros que hablamos español, esa el uso de esa palabra, porque para nuestro idioma, el por qué, muchas veces pasa desapercibido en cómo se utiliza. El why sería, y lo aclaro aquí, sería por qué, para hacer preguntas, que va separado, y el because se utilizaría por qué, para dar razones, pero este va unido, ¿ok? Es un pequeño detalle que le podemos agregar ahí. Luego, cuando utilizamos who, en este caso, nosotros lo vamos a utilizar para conocer el nombre de la persona de quien nosotros estamos preguntando algo. Por ejemplo, who do I play? Who do I play? ¿Ok? Que traducido al español me quedaría con quién voy a jugar o con quién juego. En este caso, ¿con quién juego? Estoy preguntando por alguien. Entonces, la respuesta que voy a obtener es con Marcos, con Juan, con Francisco. ¿Ok? With my father. ¿Perdón? With me.
with me, ¿ok? Es una, o son, son with my father, with my phone. ¿Ok? With my brother, with my sister, with my dad. So, nosotros estamos preguntando por quién. My friend. With my friend, ¿ok? Ese es el objetivo de utilizar el who. Luego tenemos el when, que en el when nosotros lo vamos a utilizar para el tiempo, para tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? Ah, que yo voy a establecer en la respuesta que yo dé el tiempo en el que quiero que algo se realice. Por ejemplo, si yo utilizo when en una de estas oraciones, podría ser when do we play? ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo jugamos? Ah, mira, la respuesta tomorrow, que puedo tener es the next week, tomorrow, okay, on Sunday, on tomorrow Sunday, morning, on Monday, the next year, if we want to say something like that, es correcto, ¿ok? Si nosotros decimos uno de esos momentos, pues perfecto. Luego, por último, tenemos el how, que es el cómo, ¿okay? ¿Cómo se realiza una acción? En este caso, en el presente simple, con las W questions, nosotros podemos utilizarlo, por ejemplo, en la oración, how do we play? Okay, ¿cómo jugamos? La respuesta que voy a tener en este caso es el procedimiento. Okay, el procedimiento de cómo se realiza esta acción. ¿Sí? En este caso, utilizando el how, vamos a tener una respuesta un poco más larga porque es la explicación de algo. No sé si me doy a entender. Sí. Yeah. Los demás, si, bueno, escríbeme una, la letra, la letra Y, si se comprende qué es lo que estoy diciendo, y la letra N si no se comprende. Escriban en el chat box que tenemos por aquí. Se me perdió. Yes, ok, excelente. Bien, creo que la mayoría está contestando. Excelente. Tengo la respuesta de la mayoría. Perfecto. Bien, aquí tenemos nosotros lo que es el WH question. Ahora vamos a ver nosotros el video que teníamos pendiente de ver en la plataforma. Me imagino que ustedes probablemente ya lo visualizaron, pero se los voy a compartir. Denme un segundo. Voy a detener, compartir por aquí. Y vamos a irnos a esta opción. Tengo un montón de ventanas por aquí. Aquí está. Muy bien. Por favor, probablemente se escuche un poco cortado que lo voy a reproducir en mi computadora, pero si usted quiere tener una mayor claridad del audio de este video, pues puede ir usted a la plataforma y visualizarlo, ¿ok? Bien, vamos a darle play por aquí. ¿Puede visualizar mi pantalla? ¿Se logra visualizar mi pantalla? Sí, teacher. Vale, perfecto. Me dicen, si en el caso de que no se escuche, me lo hacen saber, por favor. Si se escucha, pues, solamente prestamos atención ahí. Veamos. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with me using WH question words. What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Whose son he? She's my classmate. What are your classmates like?
They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Uno de los detalles que ella menciona is that we, in this type of questions, we cannot give an answer like saying yes or not. We need to avoid that in this type of questions, okay? Because the answer that we are looking for is like ask for more information, not a yes or not question, okay? That's one of the reasons. Well, if you notice there, we can use WH questions with V. For this type of sentence, we can ask information like, what is your telephone number? What is your age, okay? And then a different sentence. Your address. Your address, okay, amazing, very good. So in this case, we use the WH questions for asking information. Also, we can use the WH questions for asking like the place, things like that, okay? If you notice there, it was not included the WH question, why? Because in this case, we are using we're using for asking reasons of something. That's why it's not included. Aquí tenemos ese tipo de ejercicios. Vamos a ver, ahora que ya terminamos esta pequeña parte, lo siguiente, permítanme compartir con ustedes más información referente a eso para terminar lo que es la sección 1. WH questions with V. Okay, as you know, we have all this. What, when, where, who, whom, which, whose, whose, why, and how. ¿Cuáles son los que no habíamos incluido antes? Whom, which, who. Whom, which, and whose. Okay. Which was one. Muy bien. En el caso... It was whom. Whose. Whom, which, and whose. Esos son los que no habíamos incluido. Perdón. Whom, which, and whose. Esos son los que no habíamos incluido anteriormente. Ahora bien, en este caso, ya dijimos anteriormente que aquí no podemos tener respuesta. O sea, es imposible tener una respuesta de sí y no. Porque yo le pregunto a Don Santos, por ejemplo. Don Santos, what is your name? Él, si yo le digo, what's your name? Él no me puede decir, sí o no. Porque no es esa la respuesta que yo estoy buscando de él. Sino que, pues, me diga su nombre. My name is Santos. Man. Ok, la respuesta correcta sería, my name is Santos. Very good. En el caso del which, del whose y el whom... estos se utilizan principalmente cuando nosotros tenemos plurales. Por ejemplo, el which. El which viene a ser el similar del what. Porque en el what yo estoy preguntando cuál, okay? Y en el which yo estoy preguntando cuáles. Okay? Cuáles, en forma plural. Lo mismo sucede con el whose. Y con el whom. El whom viene siendo el similar del who. ¿Quién? En lugar de preguntar quién, ¿ok? ¿Quién es Francisco? ¿Okay? ¿Quién es Francisco? En lugar de preguntar eso, yo puedo utilizar el equivalente de quién como plural y crear la siguiente oración. ¿Quiénes son ellos? ¿Okay? ¿Quiénes son ellos? Y ahí voy a tener yo el nombre de las personas a quienes me estoy refiriendo. Bien,
En el caso de estas, de estos WH questions, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, hay dos pequeñas conversaciones, hay una sola conversación aquí en la cual tenemos una persona que es A y una persona que es B. Veamos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar a alguien por aquí. A don Jorge, Alberto. Y veamos por aquí. A Karen Elena. Sí, teacher. Vaya, Karen, usted va a ser la persona B y don Jorge va a ser la persona A. Y vamos a desarrollar este pequeño diálogo. Son solamente 4 líneas. Lee uno primero y luego el otro contesta. Veamos, don Jorge, usted comienza. Ok. When do you finish college? Next year. How is your favorite actor? George Connell for sure. Okay. Vemos este ejercicio, este ejemplo, y aquí nosotros nos damos cuenta de cuáles son las respuestas que se están buscando con ello. Si yo utilizo el when, yo voy a estoy preguntando por un tiempo. Okay. Si utilizo who, estoy preguntando por alguien, ¿sí? Bien, yo creo que eso pues lo tenemos un poco claro. Ahora bien, ¿cómo formamos nosotros los WH questions en el caso de tener un auxiliar? Bien, it says that we usually form the WH question with WH plus an auxiliary verb. This could be be, do, or have, plus the subject, plus the main verb, or with WH question plus a modal verb, plus a subject, plus the main verb. Ahí tenemos dos estructuras. Si vemos, voy a utilizar el marcador por aquí. Vamos a ver si lo puedo utilizar. Aquí está. Ok. Aquí tenemos dos estructuras. WH question, utilizando esto. Ok. O podemos tener también esta otra estructura, WH question, más un modal verb, that's the subject. Ok. Ahí tenemos nosotros las estructuras para hacer este tipo de preguntas, haciendo uso de los WH question. A ver, veamos. Voy a hacer una pregunta. Al azar voy a seleccionar una persona. Ok, tell me. What's your question? Which are modal verbs? The modal verbs are those that we use for specific reasons. Like, por ejemplo, en español, el debería, ok, el tendría, son considerados como verbos modales. En inglés, estos pueden ser, por ejemplo, should, okay, que traducido al español sería debería, o would, que en este caso el would usualmente se utiliza para cambiar la forma del verbo. En el would, si yo utilizo, déjeme pensar una oración. Ok. La oración podríamos utilizarla de la siguiente manera. Ok. What would be his advice? Si vemos what would be, el be nosotros lo vamos a convertir en una probabilidad porque estamos utilizando would. Si traduzco yo esa oración al español, me quedaría como ¿cuál
sería su consejo. ¿Ok? ¿Cuál sería su consejo? What would be your advice? O tu consejo en este caso, porque estoy utilizando el pronombre your. ¿Cuál sería tu consejo? Ok. Si vemos, estamos transformando el verbo be. Ok, so tell me. So are should and good. In the case of should, we wanna use it if we want to say something in order to advise someone. Should be dancing. Okay. If we want to advise someone, but this advice could be like como podría ser como obligatorio, okay? Por ponerle un ejemplo en una oración en su forma presente simple, okay? You should drive carefully. Tú deberías conducir con cuidado, okay? Si vemos el deberías, aquí ya no es, es un consejo como más obligado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una acción mal, y pues lo conveniente es que yo haga esto. Y alguien me lo está diciendo, ¿sí? Es un consejo, sí, pero un poco más obligado. No sé si me voy a entender en ese sentido. Ese es en el tipo de oraciones de... En el tipo de oraciones de presente simple. Cuando yo los utilizo con WH question, tienen la misma función, ¿ok? Pero en este caso, pues yo hago preguntas sobre X situación. ¿Ok? And what about who? What about who? In this case, because who? We're asking, about someone, we can use like who should be the best player for you, okay? ¿Quién quién debería ser el? But it's a model verb. In this case, we are using model verb. Yes. Who should be? Okay. Okay. Who should or we can say like who would have the trophy for according to your own opinion, okay? ¿Quién debería tener el trofeo de acuerdo a tu opinión? Okay, en este caso se podría utilizar de esa manera. Thank you. Very good. So, teacher, una pregunta. Y también se puede utilizar el could. ¿El? Could. C-O-U-L-D. ¿No podría? Put. I mean, you mean put. Could, C-O-U-L-D. Ah, could. I mean, could. Okay. Could. Yes. We can use como modal verb. Yes, we can use it as a modal verb. Yes, of course. Because it's a modal verb. It's the... it's the version of can. Es una versión del verbo auxiliar can. Del verbo can. Exactamente. Sí, y en este caso sí se puede utilizar tanto would, como should, y como could. ¿Ok? En ese caso sí se puede utilizar. ¿Y el shall? Show, ese no. Sí, se puede utilizar shall. Para futuro, por supuesto que sí. Ok, shall. Ok, thank you. Perfecto. Sí. Ese, el shot, usualmente en el inglés americano no es tan usado, pero en el inglés británico sí se utiliza bastante para expresar el futuro de algo. Así que pues, sí se puede utilizar también. Veamos, okay. Siguiente. Es de Inglaterra, man. ¿Hola? Okay. Sí, no, nada. Ok, bueno. Bien, veamos lo siguiente. Déjenme cancelar esto. Pasemos a lo siguiente. Permítanme borrar esto. Vamos a ver. Clear. Clean all
drones. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos crear este tipo de oraciones. Con el caso del be, tenemos el ejemplo de when are you leaving? Okay. When are you leaving? We're asking for time. In the case of do, where they live? Where do they live? Where do they live? Si vemos ahí, estos están, sirven como verbos auxiliares. Okay? In the case of have, we have like, what has she done now? ¿Pueden identificar ustedes cuál es el verbo principal que se usa en este tipo de pregunta? En el caso del primer ejemplo, con el be, ¿cuál es el verbo principal? El be. Living. Muy bien, excelente, muy bien. En el caso del do, ¿cuál sería entonces el verbo principal? Live. Live, exactamente. En el caso del have. Done. Very good. Done. Lo mismo done now. Solamente done. Solamente done, porque el now ya viene indicándonos el momento. ¿Ok? O el tiempo, en este caso. En el caso de los modales, pues ahí vemos el would, ahí vemos el should, que son verbos que nosotros podemos utilizar en este tipo de preguntas. Si ven por ahí, tenemos un cuadro como comparativo. En este cuadro vamos a encontrar nosotros los verbos auxiliares. En el caso del be, haciendo uso del pasado. En el caso del do, haciendo uso del pasado, pero en negativo. Y en el caso del have, haciendo uso del have en primera persona y segunda persona. Porque si vemos en el primero, estamos utilizando she como tercera persona. So, in those cases, when I use in that way. Then, we have also forming WH questions without an auxiliary verb. It is possible to do it, okay? But we have a warning. It says that what, who, which, or who is the subject of or part of the subject, we do not use the auxiliary. We use the word order subject plus verb. ¿Qué sucede en este tipo de casos? Cuando nosotros vamos a formar los que son los WH questions, existe la posibilidad de armarlos sin hacer uso de los verbos auxiliares. Pero hay un pequeño, un warning por ahí, que nos dice que cuando nosotros utilizamos what, who, which, or whose, pero estos son el sujeto de la oración o parte del sujeto de la oración, no se utilizan lo que son verbos auxiliares. Únicamente utilizamos pues, la forma básica, que es el sujeto más el verbo. Aquí tenemos la oración. La número uno dice, what field of the wool? What field of the wool? Bien, in the case, in the sentence number two, we have the sentence, which horse won? Which horse won? If you notice there, we have the subject implicit there because we're referring to which horse, okay? Or in the number three index, sign number three, it says, who bought this? Who bought this? ¿Quién compró? Okay. ¿Quién compró esto? Si vemos el quién, ya viene siendo el sujeto de la oración. Entonces no es necesario agregar un verbo auxiliar, porque... Auxiliar. Ajá, existe la posibilidad de hacerlo sin los verbos auxiliares siempre y cuando cumplan esta característica, que sean ya sea el sujeto o que sean parte del sujeto. ¿Me doy a entender en este sentido? Ya. Los demás, escríbanme una Y si se comprende lo que estoy diciendo. Por favor. Yes. Okay, thank you.
Escriban una Y ahí en el chat box. Muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Ya tengo la mayoría por aquí que contestó. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos, we can compare this, ok? If you notice, in this case, we have using the auxiliary verb, and also we use the sentence without the auxiliary verb. And the sentence number one says, who owns this bag? In this case, who is the subject of the sentence? In this bag is the object. So in this case, we use not auxiliary verb. That means we don't use it. But in the case of the second one, it says, who do you love most? Who, in this case, is the object of the sentence, as we see. You is the subject because we include it in this case. For this type of sentence, when we use the auxiliary do, in this type of sentence, we will have the subject that is you. We need to use the auxiliary verb. Cuando nosotros tenemos en este tipo de oración un sujeto, entonces es necesario el verbo auxiliar. Dependiendo del contexto que se vaya a utilizar la pregunta. Pero si el WH question, la palabra WH question, ya es el sujeto o parte del sujeto, entonces no se utiliza. Bien. Then we have some responding to WH question. These are just examples of it. The question asks for information when do not expect a yes or no answer because in WH question we ask for it, right? In the WH questions, we expect an answer which gives more information. Cuando nosotros hacemos un WH question, nosotros estamos solicitando información y esto lo mencionaba al principio. No esperamos nosotros recibir una respuesta de sí o no, porque no tendría coherencia. Sino que aquí lo que hacemos es, si yo hago un WH questions, es porque yo estoy solicitando información. Por ejemplo, el ejercicio este nos dice, where's the coffee machine? ¿Dónde está la máquina de café? ¿Qué es lo que estoy solicitando yo ahí? A ver, ¿qué es lo que estoy solicitando? ¿Dónde está la máquina de café? Querer saber a dónde, en qué lugar está. ¿En qué lugar? Esa es la clave en este tipo de preguntas. Cuando yo utilizo el where, estoy preguntando el lugar. ¿Okay? ¿Dónde se ubica? Y si alguien me responde a mí y me dice, ah, sí, es la información que estoy solicitando, o yes, yes. No. ¿Verdad que no? No tiene coherencia. ¿Sí? Entonces, aquí, siempre que utilizamos el WH question, nosotros esperamos una respuesta que nos dé información de lo que yo estoy preguntando. La respuesta posible que tenemos aquí es, it's in the room next to the reception. Ahí estamos ubicando. El ejemplo número 2 dice, how old is your dog? ¿Qué estamos preguntando aquí?
¿Qué edad tiene tu perro? Ajá, muy bien. En este caso, cuando yo utilizo el how como un WH question, estoy preguntando por características, ¿ok? Características. Y lo, también lo puedo utilizar para preguntar cantidades, ¿sí? La respuesta posible que tenemos que, aquí es she's about five. I'm not very sure. Ok. No estoy muy seguro. Una pregunta, teacher. Sí. Una pregunta. Y ahí en el she, en esa última pregunta, dice, how old is your dog? Ese es bueno utilizar el she. No sería de, como. Si un quiere it, definir, no sería si, it. Si quiere definir el género, lo puede hacer. Usted puede utilizar his si es un perro y she si es una, una. Pero si usted quiere definir el género en su respuesta de, que está dando. Pero si lo quiere hacer de forma general y hablar del perro, entonces usted va a utilizar el it, porque es el que se utiliza para animales y cosas. It. Únicamente se utiliza para definir el género. Ah, ok. Gracias. Thank you. Perfecto. Well, let me see. Yes, okay. The time is over, guys. And you are going to have the homework that is, in this case, to complete all the exercise from the section number one for tomorrow. La actividad que van a llevar ustedes, mañana vamos a desarrollar una actividad en los breakout rooms, pero la actividad principal que ustedes llevan para esta noche y para el día de mañana es completar toda la sección número uno. Esa es la tarea que van a llevar y esperaría pues que todos lo hicieran, porque es importante y así les ayuda en sus estadísticas de la plataforma. Así que si tienen alguna pregunta, pues este es el espacio adecuado para que ustedes lo puedan hacer. Teacher, no sé si puedo comentarle algo. Sí, claro, por supuesto que sí. Fíjese que con cuando yo estaba en bachillerato, tuvimos un profesor de inglés que nos dio unas formulitas para las estructuras que estábamos viendo ahorita, en lo que son las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas, ¿verdad? No sé si se las puedo compartir. No, claro, por ejemplo, en las preguntas, él nos ponía, digamos, una fórmula que se llamaba PAS-BC. No sé si ya la ha oído usted mencionar. No. Usted, en la PAS-BC, va, digamos, lo que es la P, pronombre, ¿verdad? El A, auxiliar, el S, la S es sujeto, la otra es la B, la V de verbo y la C el complemento. O sea, una forma estructural para ver para cómo se formaba la oración, cuando era una pregunta. Ajá, utilizar las iniciales para el estructura. Sí, si era una pregunta negativa, ya se le agregaba la N. O sea, la auxiliar se le agrega a la N, PANS-BC, ¿verdad? O sea, tal vez nos puede servir en el camino para irnos armando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando, digamos, se usaban las afirmativas, se utilizábamos S-BC, que era sujeto, verbo y complemento. Y para los negativos solo le agregábamos la N, SAN-BC, ¿verdad? Entonces ahí, sujeto, auxiliar, negativo, y el verbo y el complemento. Sí, mire, muy interesante, muy interesante ese tipo de estructuras, porque usualmente lo que hacemos es compartir, pues, este es el sujeto, este es el verbo y este es el complemento. Y esa terminología, pues, nos puede servir bastante a la hora de estructurar una oración. ¿Por qué? Porque ya tengo la estructura, entonces yo tengo que buscar un sujeto, un verbo, un complemento. Ya sé que eso es el presente simple, por poner un ejemplo. Sí, solo dice aprendiendo la formulita, ¿verdad? SBC, PANBC, PALBC o PANS, ¿verdad? Exactamente. Ahí para que nos ayude a todos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Don Santo. Sí, no, muy, la verdad que valiosa la información, porque
De cierta forma, si lo vemos de esa manera, pues es una terminología que nosotros podemos utilizar para nuestra vida diaria, pero si nos interesa conocer de las estructuras, de cuál es el presente simple, cuál es el presente simple negativo, el afirmativo y el interrogativo. ¿Okay? Muy, muy interesante. Gracias, Dios Santa. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo o tenga alguna duda? ¿Nadie más? Vamos a ver. Dice por aquí... Ah, vaya, don Santos. Mire. Por aquí dice... Sí, Luisa Caña dice, compártalas en el chat de WhatsApp. Ah, ok, se las compartiré. Vaya, por ahí puede dejarlas, mírele. Puede servir muchísimo. Miriam dice, teacher, ¿cuál es el link para ver este y los videos anteriores? Vaya, en este caso, en realidad, enlace, no, creo que no sé si lo tendré en el correo ese que me enviaron. Si es así, se los voy a compartir. Si no... Sí, fíjese que sí, está un enlace. A nosotros nos mandaron en el correo y en el chat de WhatsApp personalizado. ¿Verdad que parece un enlace de una playlist? Exacto. Se supone que ahí tendríamos que revisar. Yo no estaba seguro de ello, por eso le mencionaba. Pero en este caso, pues, los videos se suben ahí. Para cualquier consulta que ustedes tengan, pueden ir a ese enlace. Si se los enviaron en el correo electrónico, solamente ver dónde se encuentra ese enlace y poder dirigirnos por ahí. Veamos. Por aquí dice, gracias compañero Santos, se ve más comprensible. Por aquí Nancy Carolina dice, gracias compañero Santos, se ve más comprensible si las puede compartir, gracias. Creo que ahí se las va a compartir por medio de WhatsApp, ¿verdad, don Santos? Sí, así es. Perfecto. Claro que sí, excelente. Por eso estamos ahí para colaborar. Ok, excelente, muchísimas gracias. Bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces daría por finalizada la videoconferencia y nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora, y si tienen alguna consulta, pues háganlo saber ahí por medio de WhatsApp. Ahí voy a estar intentando contestar lo más pronto posible. Si quieren compartir información así de que a ustedes les parezca interesante del área de inglés, lo pueden hacer, siempre y cuando sean con enfoque educativo, ¿verdad? Nada de estar compartiendo memes o cosas así, a menos que sean memes educativos. Pero de ahí, pues, okay. Chicos, agradecerles por estar aquí hasta esta hora y, pues, desearles una muy bonita noche y bendiciones a todos, ¿ok? Ok, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Good night, guys. Good night. Night. Good night. Good night, sir.